Seguimos, ¿no? Ya, se me quedó un poco la garganta. Ya tengo anotados a tres personas. Si alguien más gusta, cuando terminemos, los mando ahorita a la nochecita. Y si no, pues ya se los mando a Karina y a Jairi. Y ya se los harán llegar a los asistentes. Sí, Yo gracias. con gusto les proporciono, ¿no? Y además el tutorial, pues hay información a lo mejor que vale la pena que. También les mandaré los archivos del tutorial, ¿no? Las libretas, ¿no? Porque aquí no nos vamos a tocar, ¿no? Por logística es un poquito complicado. Muy bien. Entonces, bueno, el tutorial que vamos a se los va a platicar, más que hacerlo todos. No sé si hay, yo creo que ya muchos están familiarizados con Google Colab, que es un ambiente de desarrollo de Google que les permite correr, bueno, tener acceso a GPUs y TPUs. Y a programar su framework favorito, ya sea TensorFlow con Keras o PyTorch. Y pues a tener esos CPUs, que de otra forma pues es complicado. Entonces, aquí hay un tutorial, está aquí el punto, que sea la información extra, ¿no? Típicamente eso lo hacemos a través de Jupyter Notebooks, ¿sí? Que como ya saben, pues son una herramienta pues, bastante buena para proyectos de investigación, para probar cosas. También, como es una meta de Google, pues si tenemos un dataset que es muy grande de imágenes o de videos, podemos comprar acceso a la nube de Google, de acceso de espacio de almacenamiento, para poder correr proyectos muy grandes, ¿no? Yo les muestro un par de ejemplos que tengo algunas cosas con estudiantes, nada más de video detection, y pues la verdad es que sirve bastante, ¿no? Entonces se lo recomiendo si nunca han trabajado con él, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer una muy breve introducción a Google Colab. Vamos a hacer dos cosas. Uno es entrenar YOLO V3 utilizando Tarlet, que es una variación de YOLO, con este GPU. Y vamos a discutir algunas limitaciones de Colab. Por ejemplo, bueno, algunas de las limitantes que necesitamos con Colab es que no necesitamos trabajar directamente con los archivos en la computadora, ¿sí? Cuando trabajamos con los notebooks, podemos tener todo lo que necesitamos en muchos planos de dependencia y todo eso, ¿sí? Podemos tener nuestros, Ah, no, perdón, ya me acordé de esto, porque. No, las limitaciones de Colab es que muchas veces, los pesos, pues no hay forma de borrar esa computadora, ¿no? Entonces, Sí, perdón, No, perdón, sí era eso. Hay una reacción aquí. Y también podemos estar, continuamente monitoreando los pesos de la red para ver si la función de pérdida está disminuyendo, ¿no? Doctor, Ajá. disculpe, ¿está proyectando alguna una presentación o algo? Ah, perdón, qué bueno que me dijeron, porque. Sí, porque Sí, no se ve. efectivamente no estoy proyectando nada. Qué bueno que me Sí. dijeron. Sí, a ver, ya no sé. Qué bueno que me dijeron porque se me fui de frente. Ahora sí lo están viendo, ¿verdad? Entonces, Ya, perdón. parece que está cargando. Listo, Sí, perdón. gracias. Entonces, era esto, ¿no? Lo que está diciendo, estábamos utilizando Google Colab, ¿sí? Que nos permite pues, tener acceso a GPUs y trabajar ya sea con PyTorch o con TensorFlow, utilizando justamente pues, el desarrollo de Google, ¿no? Nos da acceso a GPUs, a K80, si no recuerdo mal, aunque ahorita ya hay otras versiones, y esas son algunas de las limitaciones, ¿no? Ventajas, es un servicio gratuito de nube para aplicaciones en educación, en Machine Learning e investigación. Lo podemos configurar completamente para proyectos de Deep Learning. Y ahorita creo que ya tiene algunas. Lo han hecho un poquito más restringido. Pero pues básicamente tenemos como acceso a GPUs sin cargos extras, ¿no? Entonces, pues estaba muy bien, la verdad. Y bueno, hay varias formas de trabajar esto. Una de las cosas que la versión tradicional. El Colab es volátil, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que sucede es que para evitar que la gente se ponga a minar Bitcoin o hacer cosas que no son como de investigación, Google lo que hace es que te tumba el servicio cada determinadas 12 horas, ¿sí? Entonces, lo que muchos hacemos, o lo que mis estudiantes han hecho, por ejemplo, es estar reseteando reiniciando, pues, de forma automática con NetScript la conexión cada 12 horas, para evitar este problema, ¿no? O la otra es trabajar con una máquina virtual remota. Entonces, una forma es trabajar con una máquina virtual remota,
¿sí? Entonces, con la cual puedas sincronizar los archivos utilizando Google Drive, ¿no? En este caso nos va a permitir trabajarlo con los archivos de configuración de YOLO localmente y testear en la notebook instantáneamente. Es una opción, ¿sabes? Es una forma de conectarlo a máquina virtual remota y la otra es correrlo directamente, ¿no? Entonces, pues de ahí ya dependerá mucho de los gustos de cada quien. Entonces, para entender el modelo, pues como decía, requerimos a GPU. Básicamente, podemos tener un GPU conectado a la computadora o puedo hacerlo a través de Google Colab. Tenemos CUDA y CUDNN, OpenCV en este caso porque estamos trabajando con proyectos de imágenes y el proyecto del Dark Mode, Net Model, que es una implementación de YOLO V3 que vamos a ver aquí cómo conseguir, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están preconfiguradas con Google Colab. Para configurar lo poco que tenemos que configurar, tenemos que configurar el tipo de runtime que queremos en el GPU, ¿sí? Luego darle acceso a Google Drive, ¿sí? Y hacer un mapeo como si fuera un network drive, instalar QDNN y clonar y compilar Darknet. Eso es para. Luego, y para entrenar el YOLO, pues básicamente modificar el archivo de configuraciones. Necesitamos un archivo, un dataset, que ya puede ser uno que ustedes tengan ya previo o alguno de los que vimos aquí en el tutorial. Y muchas veces también es necesario, de hecho he indicado que tengamos un archivo con los pesos del modelo, pues no entrenar de scratch y que no sea más lento, ¿no? Sería muy complicado que pudiéramos empezar desde cero, ¿no? Entonces podemos crear un notebook o podemos a partir de uno que ya tengamos creado. Aquí viene un ejemplo de cómo aparece ejemplo con YOLO en Google Colab. Ahí después lo pueden checar. Sí, bueno, YOLO ya vimos qué lo que era, así que me voy a brincar. Los pasos para entrenar un modelo son los siguientes. Se propaga el dataset. Tenemos que darle como entrar una imagen con las etiquetas que en el caso de aquí las etiquetas son la clase del bounding box, ¿sí? Lo procesamos a través de una red neuronal que es el Darknet, básicamente que tenemos entonces un resultado. Comparamos el resultado con lo que contiene, ¿no? Y básicamente calculamos el peso para ajustar los pesos para minimizar la diferencia entre estos dos, ¿no? Entonces, ese es un proceso creativo que pues yo asumo que muchos de ustedes ya conocen. Sí, entonces eso lo que nos va a hacer es que obtengamos los mejores pesos posibles para nuestro training set, ¿no? Y luego pues ya podemos hacer el test. Y luego una vez que se hizo esto, se guardan los pesos del modelo en un archivo de configuración para si queremos usarlos para otra aplicación, ¿no? Entonces básicamente los archivos de, ¿no? Los diferentes, tenemos el archivo de configuración, tenemos el, ¿no? Lo tenemos aquí en esa carpeta, tenemos los diferentes annotations. Tenemos las imágenes que están referenciadas a estos annotations, que nos están diciendo aquí básicamente las coordenadas de nuestro objeto. Y tenemos un archivo de train test con todas las imágenes que están referenciadas por estos archivos, ¿no? Y luego, para los que ya están familiarizados con problemas de Deep Learning para imágenes, muchas veces, por ejemplo, se están trabajando ya a partir de un dataset propio, o muchas veces a partir de un dataset que está sin preprocesar, pues vamos a requerir hacer lo que se conoce como data augmentation, que es una forma de regularización para tratar de hacer más grande nuestro training set para evitar que caigamos en overfitting, ¿no? Entonces, hay una forma también tanto de hacer el annotation y durante el annotation ir creando estos ejemplos de entrenamiento sintéticos, ¿sí? Y aquí, bueno, aquí viene una. Les puse una herramienta que hace eso, ¿no? Entonces, bien importante, porque pues de la calidad de los datos que tengamos va a depender todo el resto del proyecto, ¿no? Entonces, típicamente lo que vamos a hacer cuando queremos resolver un problema que no esté en uno de los datasets que les mostré antes, sino que queremos algo desde cero, pues cuando no estamos inventando, porque los datasets que vimos antes es pero cuando tú a lo mejor vas a diseñar tu propio detector, ¿no? Nuevo y quieres compararlo con respecto con los que existían, pues los comparas contra ejemplos que ya están en el estado del arte, ¿no?
Ahora, si quieres hacer uno, pues agarras dos o tres modelos distintos. En este caso, pues agarramos YOLO y tratamos de encontrar en este caso imágenes y videos relacionados con nuestro problema, ¿sí? Hay que entender bien el problema que tratamos de resolver, sobre todo en las clases, el imbalance y todo esto, tratar de crear un dataset que esté bien balanceado. Y luego utilizamos hacemos el labeling de las imágenes utilizando la herramienta de anotado. Hay muchos ahí, como los que ya puse. Y muchas veces ya hay herramientas para esto, ¿no? Entonces, una vez que hicimos el annotation de imágenes o en paralelo, podemos usar image augmentation para a prevenir graffiti, ¿no? Esto básicamente repitiendo lo que dije antes, ¿no? Sí, doctor. Doctor, Ajá. tengo una pregunta, ¿me escucha? Sí. ¿De qué forma el data augmentation sirve como regularización o para evitar el overfitting? Sí, mira, lo que pasa es que es de cuenta que uno de los problemas que tenemos cuando tenemos ¿sí conoces el problema de capacidad de modelo en Deep Learning? No, me lo Bueno, digamos que podría explicar. para un modelo dado, la forma más, o sea, es de que cuando tú tienes un modelo, ¿no? De una cierta complejidad, ¿no? Una red neuronal de una cierta complejidad y tienes una cierta cantidad de datos. La única, generalmente esos modelos, pues para nosotros es una caja negra, ¿no? Ahora los modelos de Machine Learning tradicionales, toda una caja negra. Entonces, típicamente lo que hacemos, por ejemplo, digamos, agarramos Support Vector Machines o Random Forest, agarramos uno de esos algoritmos, una red neuronal, y tenemos un training set. Entonces, podemos variar dos cosas. En el caso de los algoritmos de Machine Learning, pues podemos modificar algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo, en el Random Forest, pues la cantidad de árboles, que, ¿no? Y la profundidad de los árboles, etcétera. Y entonces, para un dataset fijo, pues modificar esos hiperparámetros van a hacer que nuestro error de entrenamiento vaya disminuyendo. Entonces, luego podemos ir modificando los hiperparámetros para disminuir el error en el validation set. Y entonces, si el error es. El error generado en el training set va llegando en un momento que va a disminuir. Si el modelo tiene suficiente capacidad, es el proceso de suficiente capacidad. Y luego en el validation set, si tenemos overfitting, pues va a empezar a disminuir hasta cierto punto y luego aumenta, ¿no? Es básicamente, entonces, ese gap que hay entre el training error, perdón, y el validation error, es donde podemos ver el overfitting, ¿no? Sobre todo cuando empieza a aumentar. Entonces, ahí hay dos sopas. Una es, ¿incrementas el training set o tratas de modificar los hiperparámetros? Generalmente, pues, funciona muy bien es incrementar el training set. Entonces, en el caso de las redes neuronales, digamos, una vez que ya tienes una arquitectura fija, más o menos de compleja, pues vas a tener un bajo error en el validation set. Y entonces la única forma que tienes de mitigar errores en el validation set, o que generalice la red, es aplicar regularización. Entonces la regularización, por ejemplo, puedes hacerla con L2 regularization, que es básicamente castigar, o sea, tratar de castigar ciertos ejemplos, ¿no? La otra es con dropout, es tratar de hacer que la red se vuelva menos compleja, haciendo que se desconecten o que algunas de las neuronas tengan menos importancia, y eso va a hacer que también se regularice tu modelo. Y la otra es con aumentando tu training set, ¿no? Y una forma artificial de aumentar tu training set es haciendo data augmentation, porque data augmentation es hacer como flipping, rotation o ciertas distorsiones ligeras en las imágenes, que hacen que tu red vea como si fueran ejemplos extras de entrenamiento. Y por eso no es exactamente una regularización, pero se puede ver como una regularización. ¿Sí respondí a tu pregunta? Sí, gracias. Si no, te puedo también pasar alguna información por ahí. Hay papers muy interesantes. Muy bien. Ok, entonces, a ver, déjame acuerdo qué es este slide. Bueno, estos son algunos de cómo hacer el training set a partir de un video. ¿Sí? En donde puedes cargar un video y utilizar el frames por segundo para cambiar los frames por segundo. Y a partir de esto puedes utilizar este label image, ¿sí? A partir de esta imagen, para ir haciendo el etiquetado, ¿sí? Entonces, una vez que instalamos esta herramienta, básicamente monitoreas la herramienta y frame por frame, podemos ir creando las imágenes y automáticamente nos va a guardar tanto las imágenes que fuimos creando como las annotations, ¿no? Y los annotations, pues básicamente son las coordenadas de los bounding boxes, ¿no? Entonces,
Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de estos changuitos, ¿sí? Tenemos las diferentes etiquetados y es como lo vamos guardando en el Redis, ¿no? Nos van generando nuestros archivos y nuestras imágenes. Y luego, ya que hicimos el etiquetado, ya sea de imágenes convencionales o de video, es bajar una de las versiones de, ¿no? En esta página de aquí hay diferentes modelos, ¿no? Está el 5.8 Detector, está el Tiny YOLO, que es una versión más compacta de YOLO, o hay otra, la tradicional, es YOLO V2 o YOLO V3D, Larmen. Entonces, esto lo va a bajar, como lo mencioné hace rato, diferentes archivos de configuración y diferentes archivos de anotación, ¿no? Que son los que tienen, ¿no? Entonces, aquí tenemos el archivo de configuración, ¿sí? Y tenemos los archivos de configuración, este de aquí, y el de los labels, ¿sí? Y esto los tenemos que modificar si por alguna razón. De hecho, el YOLO ya viene preestablecido con una cierta cantidad de clases, ¿no? Que están basadas en COCO. Entonces, si por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es reentrenar una red en la que vamos a incluir ejemplos de nuestro propio dataset, un dataset extra que nosotros que estamos preparando, hay que modificar esos archivos para poder incluir esas clases y que las pueda incorporar, ¿no? Tanto en el entrenamiento como ya la parte de testing, ¿no? Entonces, la idea aquí es, cuando vas a cambiar las etiquetas, es que las etiquetas tengan las mismas etiquetas que las anteriores, ¿no? Y esto se está utilizando Level Image. Entonces, luego también hay que hacer estas modificaciones, ¿sí? Para la cantidad de filtros. Esto vamos a ver adelante por qué es, por la cantidad de anchor boxes que tenemos y la cantidad de clases, en este caso aquí. Los cuatro objetos. Entonces, vamos a ver la cantidad de anchor boxes. Vamos a ver de dónde viene esto. Y se modifica básicamente la cantidad de filtros y la cantidad de clases en el archivo de configuración. Y luego, pues ya nada más instala propiamente los paquetes, ¿sí? Y se corre, ¿no? Una vez que instalamos los paquetes, pues vamos a tener, estos son los pasos para instalar los paquetes, ¿sí? Pasamos a ponerlo en modo de desarrollo. Y podemos correr instalar los paquetes. Y luego modificamos este archivo para hacer el entrenamiento del modelo. Con las etiquetas que hemos modificado. Y algunos de los parámetros que se pueden modificar es la parte del batch size. Porque si recuerdan, bueno, los que han visto un poquito de Deep Learning, el batch size es como un hiperparámetro, se puede ver así. En cuanto a qué tan rápido va a converger, qué tan bueno va a ser la precisión. Pero va a depender mucho de la capacidad del GPU que tengamos. Si el GPU no es muy potente, pues es mejor mantener GPU batch sizes pequeños. Y si pues no, si nos podemos de lujo, pues lo podemos incrementar. Muy bien. Etcétera. Y luego, pues ya se entrena el modelo. Se los paso para que lo tengan. Y pues ya que lo dejas entrenado, pues ya esto va a durar un buen rato, dependiendo, ¿no? Del tamaño del modelo que tengamos, y pues hay que estar monitoreando la pérdida promedio para ver si realmente está disminuyendo. Si después de un tiempo no disminuye y el número relativamente alto, quiere decir que el modelo no está aprendiendo, ¿no? En el caso de YOLO, para esta implementación, queremos ver números menores de 0.5 para considerar que es un buen score. Y pues, como les decía, pues la idea es básicamente hacerlo monitoreando, ¿no? Y una vez que ya consideramos que el average loss es bueno, salvamos el modelo y le puedo usar para hacer inferencias, para hacer pruebas, ¿no? Aquí vienen los pasos. Y entonces ya una vez que tenemos esto, pues ya leemos una imagen de nuestro drive. Se lo agregamos al modelo para que nos dé la predicción y lo mostramos, ¿no? Y en este caso de aquí, pues aquí tenemos un changuito, ¿no? Pues aquí nos aparece que es un changuito, ¿no? Muy bien. También se puede hacer para múltiples imágenes al mismo tiempo. Pues muy bien. Disculpen la rapidez, pero pues quería alcanzar a verlo. Otro ejemplo en donde implementamos un poquito más desde cero es este. Detección de carros utilizando Google Colab y YOLO. ¿Sí? Entonces, aquí meto un poquito más de detalles en YOLO que antes, ¿no? Creo que es antes. Entonces, la idea es básicamente, pues imaginemos que tenemos un ejemplo de car detection, ¿no? Que queremos detectar carros en una aplicación de autonomous driving. Y entonces, pues queremos entrenar YOLO para hacer esto.
Entonces, si lo hacemos con Colab, pues básicamente pues importamos aquí lo vamos a hacer desde algunas cosas desde cero en este ejemplo de aquí. Pues básicamente es importar todas las librerías de pandas en NumPy y algunas de TensorFlow y de Keras propiamente. Y vamos a ver por ejemplo, en Keras tiene unas de YOLO, en donde podemos agrupar los boxes de diferentes funciones, ¿no? Entonces, como les decía, YOLO básicamente lo que nos va a hacer es que nosotros tenemos una imagen, por ejemplo, siete que tiene imágenes, M, de, por ejemplo, si es de 608 por 608 y tres canales RGB, se los vamos a alimentar a una red convolucional que es la que vimos antes para que nos haga la extracción de features y la clasificación de clase, y nos va a regresar un encoding en donde vamos a tener cierta cantidad de imágenes y estos vectores de 19 por 19, 585, que básicamente, ahorita lo voy a decir qué son, pero son básicamente la probabilidad y las coordenadas, ¿no? del bounding box y la confidence, ¿no? Ahorita vamos a ver exactamente a qué se refiere con esos vectores, ¿no? Entonces, las entradas son, como les decía, un batch de imágenes, ¿sí? En donde cada una tiene este shape, M, el número de imágenes y el tamaño de la imagen. La salida es una lista de bounding boxes junto con las claves reconocidas. Y cada bounding box tiene seis números, ¿no? El probability class, los bounding boxes y este número C, que nos va a decir la probabilidad para cada una de las clases, ¿sí? Entonces, si expandimos esto, tenemos 85 números, ¿no? O sea, este vector va a ser de 85 números. Y luego tenemos Anchor Boxes, que es lo que les había mencionado un momento, que para cada uno de los grids tenemos una cierta cantidad de cajas de Anchor, ¿no? O de ancla, que es básicamente un número promedio que pues está como preestablecido, que es un poco prueba de error, que nos va a dar diferentes radios de ancho de aspect ratio para las diferentes clases. Y eso es un hiperparámetro. En ese caso, pues seleccionamos, por ejemplo, 5, ¿sí? Para cubrir 80 clases. Y como en el ejemplo anterior, se guarda en este archivo de texto con los anchors, ¿no? Muy bien. Entonces, luego esto tenemos la dimensión del vector, pues tiene esas características, ¿no? En código. Muy bien. Entonces, cada uno de estos grid cells de cada celda, pues tiene una de estas. Tenemos una caja 1, tenemos la probabilidad, las características y las probabilidades para cada una de las clases, ¿no? Si tenemos 80 clases, pues vamos a tener diferentes valores aquí. En principio, pues nos va a regresar el máximo para la clase que esté dentro de la caja, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, luego, lo que se tiene que hacer es, para cada una de las cajas, o sea, para cada celda, vamos a calcular un producto element-wise, uno, para extraer la probabilidad de la caja para cierta clase, ¿no? Entonces, eso se hace a través de esta ecuación, multiplicando la probabilidad de clase por la clase, para una cierta clase i. Entonces, básicamente, multiplicamos las probabilidad de clase por la clase y nos va a regresar un score. Lo que les decía es que, pues, típicamente esperamos que el máximo score sea para la clase carro en este caso, ¿sí? Nos va a dar el bounding box para esa clase y nos va a dar el número de clase, que en este caso sería carro. Entonces, básicamente nos va a regresar el bounding box que detectó la clase 3 con la probabilidad de 0.44. Eso no tiene que ser 1, porque pues, dependiendo de la cantidad de clases que tengamos, a lo mejor sean muy cercanas, pues uno va a tener 0.44, 0.20, pero lo importante es que al final de cuentas tenemos que tomar la de mayor probabilidad. Ahora, si mapeamos este numerito, si le damos estos numeritos y le damos una cierta escala de colores para cada uno de ellos, pues vamos a tener que, por ejemplo, para carro, pues ¿qué nos va a detectar? Vemos que algunos de aquí tienen elementos, estos grids alcanzan a agarrar elementos de la clase carro, o a lo mejor por el contexto, ¿sí? Y entonces, algunas de esas clases nos va a dar carro aquí, traffic lights, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que después de esto, porque cada una de estas cajitas va a tener un anchor box, ahorita vamos a ver en la siguiente. La idea es que nos tenemos que quedar con la caja que maximice la probabilidad de esta clase, ¿no?
Porque después de esto, vamos a tener algo como esto. Vamos a tener bonding boxes para diferentes clases. Todas estas, pues a lo mejor tienen, por alguna cosa u otra, tienen un pedazo del carro y pues les da un cierto valor de la clase carro. Pero nosotros nos quedamos quedar con la que nos dé la máxima probabilidad y que en principio pues tiene que ser la que se ajuste mejor con el este, ¿no? Entonces en este caso, como tenemos 19, 19 por 19, tenemos 5 casas, eso nos da 19 por 19 por 5, pues nos da 1805 cajas, ¿no? Para una imagen, ¿no? Pues para cada uno de los objetos, pues tenemos que hacer el no máximo suppression para tratar de quedarnos solamente con los ejemplos que queremos, ¿okay? Que sería esto de aquí. Lo que queremos es reducir la salida del algoritmo a un número menor de objetos detectados, y para eso se aplica el non-max suppression, ¿no? Entonces básicamente es que deshacernos de cajas con un bajo score. Esto es cajas para las cuales no tenemos muy buena confidencia de qué clase se puede tratar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Y luego vamos a hacer el filtering. Esto se hace a través del filtrar los scores de las clases siguiendo un threshold, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer con el, si recuerdan, habíamos mencionado, creo que no es más adelante. Entonces, vamos primero a aplicar un threshold, un filtrado por threshold. Entonces, vamos a deshacernos de cualquier caja que tenga un score menor que un cierto valor de ese threshold, ¿no? Entonces, como tenemos todos estos números, tenemos 85 números, ¿no? Para las, en este caso, las 85 clases. Entonces, si arreglamos esto, en un vector, en un tensor, ¿no? En este caso, de estas dimensiones, vamos a tener las diferentes variables, ¿no? El box confidence, que tiene esta forma, 19 por 19, 5, 1, que contiene la confidencia de la probabilidad de la clase, y 5 cajas para cada una de las 19 por 19 celdas, ¿no? Tenemos las cajas que tienen esta forma, que contienen el punto central y las dimensiones de cada uno de las cajas, de las cinco cajas, de los cinco answer boxes, y tenemos las probabilidades de clase de cada una de ellas, ¿no? Que contienen las probabilidades de cada 80 clases. ¿Okay? Muy bien, entonces para implementar ese filtro, pues aquí definimos una función que se llama YOLOFilterBoxes, en el cual enviamos el box confidence, las boxes, las probabilidades, y por ejemplo definimos un threshold de 0.6. Entonces, primero se calcula el box score, que es lo que vimos antes, que es básicamente multiplicar el box confidence por la class probabilities. ¿Sí? Eso nos va a regresar el box score. Y luego encontramos las clases que utilizan, que están arriba de este punto 6. Ah, no, perdón, encontramos los máximos que deben estar en max. Y luego nos quedamos con los scores. Y luego tratamos de encontrar solamente los scores que están arriba de este valor de threshold, en el que este caso definimos como 0.6, ¿sí? Y entonces aplicamos la máscara para esos y nos quedamos nada más con los valores de scores, boxes y clases que estuvieran arriba de ese valor. Entonces con eso hacemos el filtrado, el primer filtrado, ¿sí? Entonces, aún a pesar del filtrado, nos vamos a quedar con unas cuantas cajas que obtienen muy buen score, ¿sí? Aquí todas estas ventanas se pueden considerar que son relativamente buenas, pero queremos una que al final nos maximice la probabilidad de la clase con respecto a los otros. Entonces, para eso hay que aplicar el non-maximum suppression. Y para eso se utiliza el intersection over unit. Si recuerdan, habíamos dicho que queremos que el intersection over unit sea lo más cercano de 1. Y pues aquí se define un cierto threshold, ¿no? Entonces, primero lo que vamos a hacer es eso, es una función para calcular el intersection over unit. Entonces tenemos los boxes, con esto recuperamos las coordenadas de los boxes, y con esas funciones calculamos las coordenadas de la intersección de x1 y x2 y calculamos su área, ¿no? Aquí, pues, vamos a meter aquí con eso, calculamos el max para tener las coordenadas en x1 y en x2, calculamos el área de intersección con esta fórmula, y luego calculamos el área de la caja 1, el área de la caja 2. Y la unión se calcula con esta fórmula, ¿no? A más B entre la intersección de A y B. ¿Sí? Y la intersección de la intersección over unit es básicamente el interarea, que sería este de acá, ¿sí? Sobre el union area, que es la fórmula que hemos visto, ¿no? Y ya con eso podemos seleccionar. Entonces, la idea es seleccionar la caja que tenga el máximo score.
se calcula el overlap de todas las otras cajas y se remo se quitan las cajas que hayan tenido un overlap significante, ¿no? Entonces que tengan un direction over unit mayor que el IO threshold, ¿no? Y vamos al paso 1, iteramos hasta que no quede ninguna otra caja. Y nos quedamos solamente con la mejor caja. Y eso, pues lo que va a hacer es hacemos esto de aquí. Entonces, y luego pues ya viene la evaluación. Y para la evaluación, lo que vamos a hacer es mandar las salidas del YOLO, que es un modelo preentrenado que vamos a agarrar, la imagen, la cantidad de cajas que queremos tener, el threshold del score y el IO threshold, es lo que mandamos. Entonces, primero le mandamos, obtenemos las YOLO outputs, que nos va a dar el box confidence, las coordenadas de la caja y las box class probabilities para una cierta imagen. Luego lo vamos a convertir a esquinas, ¿sí? Y luego vamos a ver el score filtering con la que vimos anteriormente, para que nos regrese los scores de las clases. Luego, aquí básicamente regresarlas a la escala original y aplicamos no máximo suppression. Y con esto ya nos quedamos con la imagen, ¿no? Entonces, como resumen de YOLO, tenemos una imagen, ¿sí? Que va a una CNN, que es la que vimos antes, que nos va a regresar un vector que tiene estas dimensiones para las 19. O sea, recuerden que es un one shot, entonces nos regresa las probabilidades para toda la imagen. Pero no para la imagen pixel por pixel, sino que nos regresan en grids de 19 por 19, perdón, para 5 anchor boxes y para 85, bueno, en este caso 80 clases, ¿no? Después de hacer el flattening en las dos dimensiones, tenemos esta dimensión, este valor, ¿no? En donde cada uno de esos tiene 425 porque tenemos las condiciones de las 5 cajas correspondiendo a 5 anchor boxes, ¿sí? Y además 85 porque tenemos 5 números y 80 es el número de clases que me gustaría detectar en este caso, ¿no? Y luego seleccionamos unas pocas cajas en dos pasos, uno con el score thresholding y luego con el no máximo suppression, y eso nos va a dar la salida final de YOLO. Y luego, pues ya que hicimos eso, está este otro que es propiamente ya el de predicción, en el cual le alimentamos una imagen, o varias imágenes. Aquí corremos una sesión en la cual le damos el feed forward del YOLO, con las funciones que ya tenemos antes. Aquí le genera colores para dibujar los bounding boxes, nos dibuja el bounding box y nos guarda la imagen de salida, ¿no? Y eso nos va a dar algo como esto, ¿no? O sea, con diferentes carros, con su class probability y sus coordenadas. Muy bien. Entonces, ya como conclusión, un poco de. Lo tuve que cortar mucho la presentación y un poquito rápido. YOLO, que es como el caso de estudio, es un Object Detector Model, que es rápido y preciso. Tiene un encoding que vimos. Y tiene estas dos etapas para hacer el score thresholding para detectar clases que son suficientemente precisos. Y otro thresholding que está basado en el Intersection Unit para eliminar cajas sobrepuestas. Muchas veces, como les mencionaba, es útil e importante tratar de partir de un modelo preentrenado para no es muy difícil entrenar el modelo desde scratch. Entonces, es bueno partir de un dataset ya entrenado. Nada más como ejemplo, déjenme, les dejo de compartir aquí. Como ejemplo, voy a ponerles un trabajillo, un trabajo pequeñito que hicimos, en que agarramos, en este caso fue RetinaNet. Si lo hallo por ahí. RetinaNet. El cual lo usamos para clasificar batches, ¿no? Es un proyecto que teníamos con una empresa en Inglaterra. Sí la ven aquí, ¿verdad? No. Perdón, creo que ya lo sé, ¿no? ¿Sí ven el slide? Sí, Sí, ya. entonces aquí hicimos un detector sencillo, una suerte de maestría,
para clasificar diferentes tipos de daños estructurales, ¿no? Y esto pues está corriendo, esto está corriendo en un celular, que va directamente, ¿no? Y esto lo usan compañías para, monitorear, para monitorear daños estructurales, ¿no? Y con el celular puedes además agregar información georreferenciada y pues les puede ser útil para crear un, base de datos, ¿no? Que luego pueden usar para cosas de analítica de datos, etcétera, ¿no? Eso lo puedes complementar con otro tipo de sensores inerciales para a lo mejor tener información más precisa, ¿no? Pero nosotros nos quedamos en esa parte. Muy bien. Ya estoy comentando. Entonces, bueno, esta es la final de la presentación, un poquito en speed. Estos son mis datos de contacto. No sé qué es este número aquí. Bueno, es porque aparece este número aquí. Este es mi correo, si alguien me quiere contactar si tiene alguna duda. Y en Twitter, este es mi usuario, lo uso mucho para publicar cosas de visión por computadora, de Machine Learning, si alguien me quiere seguir, este es MX, XMX. Pues estos son mis datos de contacto. Pero veo una pregunta que dice, a ver. Dice, ¿por qué hay documentation? Ajá, y luego, ¿existe algún framework como Yolo para móviles? Sí, es justo lo acabo de compartir. Lo acabo de decir, bueno, hay varios. Hay varios modelos que están hechos precisamente para poder correr, para ser muy chiquitos. Este modelo mide como, este que enseñé, mide como 60 o 70 megabytes. Y puede correr en un teléfono móvil. No es el único, pero nosotros hicimos pruebas con varios. E identificamos que Retina NET era como que tenía mejor compromiso en términos de. Mejores en términos de precisión y podía correr a como a 0.3 milisegundos, ¿no? Entonces está bien, o sea, corrió bastante bien. Hay otros, ¿no? Hay varios, hay un mobile net, pero bueno, es constantemente están evolucionando, ¿no? Entonces ahí va a depender mucho de la aplicación que quieran. Hay unos u otros, ¿no? Ya los más sofisticados como Faster RCNN pues tiene muy buena precisión, pero no corre muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte. Voy a poner mi video. No tengo alguna. Voy a ver de los que me pidieron las slides. Por ahí tenía anotados tres, creo que. Ajá, tengo tres. Veo que hay un par de gentes acá abajo. Jessica. Ah, no, Edgar, ¿no? Edgar. Lo voy a copiar aquí. Edgar. Y Irma. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Ya tengo, pues hasta ahorita ya tengo casi todos anotados. De todas maneras, se los voy a mandar a los organizadores para que las tengan también, ¿no? Está de más. Pues creo que no, ¿verdad? Pues parece que no. Pues muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Gilberto por el tutorial del día de hoy. Más adelante se le estará haciendo llegar su constancia de Ya me llegó. participación. Ah, ya le llegó. Súper, súper eficiente. Muy Provisión de bien. ajá, sí. Pues muchísimas gracias por el tutorial. Y bueno, pues no nos despedimos, sino que No, muchas gracias por seguimos la invitación. O sea, con hasta el luego, un evento. gusto. Muchas Muchas gracias, gracias. Ahí lo experta mandan, Molina. si me pueden mandar más para recuerdos si tienen como estadísticas de la esta. Una estadística, estaría bien tenerlas. Claro que sí, ningún problema. Perfecto. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana para la conferencia magistral. Perfecto, ya Muchas mando los gracias. slides. Les mando los Gracias. slides más al ratito, como a las 8. Gracias a todos. Gracias, Yahaira. Bueno. Nos ¿De vemos qué? mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.